Bienvenidos al directo de Mixadia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llevo una hora y media tarde. Perdón. Iba a empezar hace una hora y media. Es que han pasado muchas cosas. Steam decidió no abrirse mi Steam. Y he llorado muy fuerte porque llevo una hora intentando entrar a Steam y Steam diciéndome: esa contraseña está mal. Y yo, pero si estoy cambiando la contraseña y estoy poniendo una nueva contraseña, ¿por qué me dices que la nueva contraseña está mal? Si es que la he cambiado 7 veces la contraseña. No me dejaba entrar. Lo he pasado mal. Y luego lo ves, tampoco funcionaba. Y era como, bueno, hoy las cosas no van a ir bien. Y también dejé a última hora el juego que vamos a jugar hoy. Porque no sé, no se me ocurre qué juegos podemos jugar sin que mi ordenador explote. Aunque tenemos una muy buena noticia. He comprado los componentes que necesito cambiar en mi ordenador. Y me van a llegar supuestamente esta semana. Supuestamente. Lo que significa que a lo mejor. Lo más seguro. La verdad es que no estoy segura tampoco. Pero lo más seguro es que vaya al ordenador mucho más rápido porque me he comprado un SSD. Y va a ir todas las cosas más rápido. Y yo creo que vamos a poder hacer. Vamos a poder hacer directos de juegos más potentes. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Perdón, profanar. Profanar. El de Windows, pero vamos a profanar hoy. Pero ya me saques del sótano, el periódico me dice que hoy que ya puede hacer. Pero bueno. Socorro. Nah, Minecraft no. Yo lo paso mal con Minecraft. No sé, soy yo la rara aquí del barrio. Pero lo paso mal yo con Minecraft. No me gusta mucho, la verdad. No sé. Es que ahora mismo estoy jugando al Project Diva, que es un juego de Vocaloid de ritmo en la Switch. Y me apetecía mucho jugar eso, pero obviamente no se puede jugar en directo eso porque yo no tengo un coso para jugar en la Switch en directo. Así que va a ser que no. Así que vamos a probar The Witness. Es un juego de puzzle que supuestamente es muy difícil y siempre quiero probarlo y nunca lo he hecho. Y hoy va a ser el momento. Hoy vamos a probar un juego de puzzles, que son puzzles, que no te dicen absolutamente nada de cómo se resuelven los puzzles, no te enseñan las reglas y tú te tienes que buscar la vida. Eso es el juego que vamos a jugar ahora. Ese es el juego que vamos a jugar, así que vamos para allá. Tengo miedo, la verdad. A ver, vamos a parar la música. Estaba entre el The Witness y Dark Souls. Pero iba a poner Dark Souls y dije, a lo mejor mi ordenador explota. Así que he elegido el Witness. No conozco casi juegos. Bueno, pues nada, pues lo vamos a conocer todos juntos aquí. Vamos a conocer todos juntos. No sé si esto es mejor jugarlo con. Mira, he puesto ¿cómo se dice? Los gráficos a media. A medio. Así que yo creo que va a ir bien. En el directo. I think va a ir bien. Yo veo como 4 píxeles, pero no pasa nada. Bueno, tampoco se ve tan mal, ¿no? No se ve mal realmente el juego. Vale. Ok. Mira, nuestro primer puzzle, chicos. Nuestro primer puzzle. Oye, ¿qué le pasó a la cámara? ¿Mi cámara? ¿Mi cara? Bueno, ah, aquí está mi cara. Ah, se había ido mi cara. Hola, Masa, ¿cómo estás? Así que lo que traiga me sirve. Estudiante de la primera print. ¡Ah! ¡Oh, cómo estás! ¡Ah! ¡Gané una print de Mingxiu! Yo esperando a que funcionara el asunto. Y me van a print. Qué bien, ¿no? Me encanta. Entonces, el asunto va. Va de abrir puertas, por lo que veo. ¡Wow! ¡Qué bonito está todo! Hola, ¿puedo pasar por aquí? Uy, uy. Ah, sí puedo. Se me ha lagueado por un momento. Es mejor jugarlo con el ratón, ¿no? ¡Uy! ¡Ay, mira! Puedo hacer movidas con el espacio. Qué bonito, ¿no? Yo quiero vivir aquí, ¿eh? Todo bonito aquí con sus plantas violetas. Hay un montón de movidas, ¿no? ¡Ay, mira! Hay un montón de movidas. ¡Ay, que la cosa va! Vale, tengo que llegar ahí arriba, ¿no? Y esto es como. Ah, es un rompecabezas. Es como un laberinto. No, porque no va a ninguna parte. Vale, este no. Este.
Este sí va. Este sí va. No, no, no va. What? Así sí va, sí va, sí va, sí va, sí va, sí va, sí va. ¡Ole, mira! Perfecto, maravilloso. Vamos a seguir el caminito hasta el dorado, a donde nos lleva la vida. No, no sé dónde nos va a llevar. Vale, yo interpreto. Ah, mira, son tres puertas. Son tres puertas. Ah, a ver. Mira mi sombra. ¡Guau! Sí, estoy hecho un figurín, míralo. Te he hecho un figurín. Te he hecho un figurín. Vale, este es otro. Oye, estaba al otro lado. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Vale, el asunto va de ir desde aquí al punto que nos dice. Entonces, pues tampoco. No, no empieza muy difícil. ¿Y qué puerta me ha abierto ahora? Ah, le tengo que dar electricidad al asunto. Vale, tengo que ir ahí arriba. Vale, I got it. I got it. I got it. Creo, chicos, que va a ser un directo relaxing cup of café con leche, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Vale, pues llego aquí y se abre este. ¡Wow! Este tiene más caminos. Tengo que ir a gastar allí. Vale, por aquí. Yes. Yes. Queda uno, ¿no? Queda uno. Queda el negro este. Está en el otro lado de la pared. Está por aquí. Ay, qué guay. Ay, mira, me voy a esconder aquí. Me voy al escondite. Hola. Socorro. Ah, creo que ya sé cuál es. Creo que es el juego que mucha gente se lo pasó haciendo parkour. ¿Haciendo parkour? Si no puedes saltar. No se puede saltar en este juego, solo va de puzzle. ¡Hala, qué guapo, ¿no? Oye, me puedo... Estoy... La verdad es que... Estoy atravesando el sofá. Pero mira, podemos hacer como que estamos sentados en el sofá. O de pie. La verdad es que no sé muy bien. Bueno, de igual, vamos a hacer el siguiente. Hostia, que tenemos que ir al otro lado, pero vamos a ver, compañero, cómo... Vale. ¿A los dos lados? ¿Cómo que a los dos lados? ¿Cómo que a los dos lados? Yo no llevo a ninguno, tío. Ah, sí, sí, así, así. ¿Cómo que a los dos lados? ¡Ah! 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 Vale, 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 vale. ¿Dónde era? Me he perdido. Por aquí. Por aquí. Entonces voy por aquí. Bajo. Entonces. ¡Ah, no! Pero me cambia. ¡Ah! Vale, vale, vale. O hago uno o el otro. No puedo hacer las dos al mismo tiempo. Bueno, pero vamos a ver si. Vamos a hacer este porque es el que nos abre la vórtica. Ya está. ¿Puedes entrar ya? Ay, mira. Ah, espérate. Hostia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y ya está? Vale. Voy a hacer el otro para ya tenerlo como hecho. Y no tener que estar yendo para atrás, ¿no? Ay, pero no me acuerdo dónde estaba. Ay, ¿dónde está la vaina? Creo que estoy atrás. Creo que estoy atrás, pero no estoy muy segura. A ver. Hola. Aquí. Entonces lo que tengo que hacer es así. Uy. Pi 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 pi. Yes. 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 Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que no tiene historia esto, ¿no? Sería un poco raro que tuviera historia, la verdad. ¿No? Yo creo que simplemente va de avanzar para adelante y ya está. Y decir qué bonitos son los árboles, ¿no? Y yo me puedo subir a la piedra. Yo queriéndome subir a los sitios. Qué raro. Hay una puertica aquí. A ver, ¿qué tal si seguimos el camino este todo, no sé, colorido? Donde el juego me dice, tienes que ir por aquí. Ay, aquí hay bifurcaciones. Wow, me encantan las bifurcaciones.
esto? Un puntico. Tiene que ir a los tres. Me tiene como raya. No creo que tenga nada que ver con... No sé si a lo mejor. Porque hay cuadrados blancos, negros y un chiquitito aquí abajo. Uy, se va a descontrolar este juego. Este juego. No vamos a reír, Es que dice sí, sí. Y este también. Son tres. Este son tres también. Son todos tres, ¿no? No tengo ni idea de cómo resolver esto. Dos cubos. Si entendiera el asunto. No sé. Si entendiera el asunto. Aquí hay. No sé si tiene que ver esto con algo. A lo mejor tengo que dar vuelta alrededor. No sé. Vamos a dejar. Mira. Mi madre. El esto de pausa que foto la vida. Uy, si yo me caigo aquí no vuelvo a subir, ¿no? Ay, me ha dado miedo. Dios, qué bonito, ¿no? La vida. ¿Me puedo tirar? Ah, no, no puedo. Admiro el paisaje y me voy. Admiro el paisaje y me marcho. ¡Ay, hay cubitos muy grandes! Ay, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pasar por todos lados? Tengo que pasar por los dos lados. Ok, I got it. Ajá. Supongo que no puedo pasar por aquí, efectivamente. No. ¿Para qué no? Hago así. Uy, no, aquí no. Ahora sí. No, ahora no. Ay, güey. Lo he hecho. Hago así. Y luego hago... No. Porque si subo por aquí... A ver, si lo hacemos a la inversa... Si vamos por aquí... Ya lo podemos poner por aquí. Así que tiene que ser... Por aquí... No, así. Así. Luego vas por aquí... Ya está. Yes. Yes. No entiendo lo de los dos. Tiene que ir ahí. Tiene que ir hasta ahí. Entonces yo voy así y llego hasta ahí, ¿no? Pero ¿por qué me pone en plan rollo? Porque si yo... También va ahí. Y eso no es mal. Un poco raro. Claro, porque si yo elijo este, no voy a poder poner pasar por el otro lado. No. Pero si voy por aquí. No. No. Tiene que ser por aquí. Ahí está. Me he complicado demasiado la vida. ¿Y ahora qué? Lo he resuelto. ¿Ahora qué? ¿Ya está? ¿Ya está? Ah, ya está. Lo ha resuelto, pues ya, ya está. ¿Qué más quiere? Un aplauso. ¿En medio de las movidas? ¿Cómo?
que hay que pasar por el medio de las dos movidas. Interpreto, ¿no? Hay que pasar en medio de todos. Ah. Yo creo que lo que hay que hacer es... No, no entiendo. Yo entiendo que es como que hay que pasar alrededor del blanco, pero entonces aquí da igual si hago así, por ejemplo. Ah, es simplemente alrededor del blanco. Vale. 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 Simplemente... como alejar el blanco de los negros. ¡Qué terrible! Madre pulo. Qué chilling esto, ¿no? Super chilling, realmente. Pensa. Es que se oye super bajito. El juego, realmente. Se oye bastante bajito. Va lejos de los negros. Ah, vale. Yo creo que va a ser así. Yo creo que no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto. También te lo digo. Vale, yo creo que va a ser así. Yo creo que va a ser así. Efectivamente. Como que no tiene que estar en contacto los blancos con los negros. Ay, ¿no se parece al puzzle que estaba antes atrás? Un momento. La puerta extraña esta. ¿No se parece? ¡Sí! ¡Oh! Es una combinación de los dos puzzles. Espera. ¿Cuál era la lógica de este? Este no era este la lógica, ¿no? Ah, sí. Este decía que había que pasar por todos estos. Ah, vale. Chuy, ¿yo cómo hice esto? Ya lo quité, ya no tengo ni idea de cómo hice. No tengo ni idea de... ¿Cómo lo hice? ¡No! ¡Terrible destino! No, era así. No, era muy fácil. Vale. Ya sé cómo resolver entonces. Tengo que pasar por los puntos negros y alejar los blancos, los cubos blancos de los cubos negros. I got it. Espérate. I got it. Entonces... No, tiene que salir de aquí. Entonces, lo que hago es... No. Tengo que separar esto. ¿Cómo demonios hago esto? Si separo esto... Separo esto. ¿No? Y separo esto. Pero claro. Yo creo que tengo que elegir uno. Porque, por ejemplo, es imposible... Si yo salgo de aquí, es imposible yo cortar este y este. Yo creo que la más lógica va a ser pasar por aquí. Hacer así. Dividir. Pasar por aquí. Dividir. Pasar por aquí. Dividir y entrar por aquí. ¡No! Tenía sentido. ¿No? Hay que dividir. Es ese puzzle. Pero no es la lógica que le estoy sacando yo, al parecer. Pensaba que le había sacado el sentido, pero no. ¿Y esto dónde va? ¡Hola! Dios, que hay un montón de movidas, ¿eh? ¿Y la puertita esta? Si entro ahí dentro no salgo, ¿no? Si entro ahí dentro no salgo. Ahí es donde vine. ¡Guay! ¿Todo esto? Ay, me voy a comer un sándwich aquí. Aquí me voy a comer un sándwich. Hostia, madre, aquí ya es donde vine yo. No había... Sí, había como otra movida aquí. ¿Será que hay otra puerta por aquí? Sí, no, parece que hay un caminito. ¿Seguimos el caminito? Ah, no, este es el caminito donde venimos.
Ay, soy idiota. Estoy como buscando más caminos que no hay. Estoy buscando más caminos que no hay. Ay, que me quedo enganchada entre los arbustos. Estoy buscando más caminos que no hay. No. Coño. Pienso que puedo saltar. Le doy inconscientemente al botón de saltar. Yo, pero esto es súper amplio, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Yo parece como, no sé, como unas herramientas de esta super gigante. No sé, está raro esto. ¡Uy! ¡Qué chiquito! Una fábrica. Mira, nos podemos meter en una fábrica. Hay un cable. Igual, si resolvemos esto, vamos a poder. ¡Ay, al mismo! ¡Oh, qué guapo! Dos al mismo tiempo, me gusta. ¿Y esto? No puedo hacer nada con ellos porque no son como. A no ser que sí lo sean. Que no tiene pinta, la verdad. Uy. Qué bonitas vistas. ¿Me puedo meter en el agua? No. No me puedo meter en el agua, no me puedo dar un chapuzón. F. F, no me puedo dar un chapuzón. ¡Hola, Alice! ¿Cómo estás, bonita? Hello there. Estoy probando el The Witness. A lo mejor se os hace un poco aburrido porque es full puzzle. Qué raro esto, ¿no? A ver, vamos a ver si está el. Ah, mira, 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 mira. Un puzzle aquí. One puzzle. Es fácil. Ah, yo interpreto que si hago así, por ejemplo, a ver, no tengo ningún ejemplo, no puedo pasar. Ah, no, no es que pueda avanzar, si el otro no avanza, no, no, no puedo avanzar. Hostia. Por aquí. Vale. Y os hago un besito. 5 años. Tengo 5 años. ¿Qué es este juego? Me entero que existe. A ver, se llama The Witness. Supuestamente es un juego de puzzles. Que en su momento cuando salió es bastante viejo, ¿vale? Hace bastantes años. No, bueno, hace bastantes años. Hace años, la verdad es que ya no recuerdo cuánto. Cuando salió, todo el mundo que lo jugaba decía que era pues, un juego de puzzles muy difícil. Porque son. Como veis, son como. Como paneles para resolver cosas, para seguir avanzando, pero no hay ningún tipo de instrucción ni nada. Tú tienes que, a base de probar y ensayo y error, averiguar más o menos de qué va el asunto, ¿vale? Entonces son puro puzzle. Puro puzzle, va. Estás en un sitio. Y realmente acabo de empezar, ¿vale? No. Llevo literalmente, no sé, 20 minutos de directo jugando. Puro puzzle, la verdad. Son puro puzzles. No sé, está curioso. Está curioso. Mira, estos son como dos. Y no puedes pasar, por ejemplo. Es muy relajante. Hostia, ¿y este? ¿Y por qué está oculto aquí? Ay, qué hijo fruta. Para que no le deje a este. Pero no tiene sentido. Ay, mira, pero aquí no puedo pasar. Ah, sí puedo pasar. Y ahora algún sitio le tengo que meter, ¿no? Algún sitio tengo que meterlo. A ver. Uy. Por aquí. Ah. Ay, pero habían dos opciones. Podía haber hecho uno o el otro. No entiendo. No entiendo. Ay, me puedo meter el agua. No. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo he resuelto. Pues ya está. Búscate la vida. Lo has resuelto. Bueno, pues ya está. Ah, no, que aquí hay más. ¡Hola, Seikon! ¡Hola, zombie! ¿Cómo estás? ¿Alguien dijo esperanza? Así que aquí yo creo que vamos a perder la esperanza, ¿eh?
El juego juega con tu mente, me gusta. Total, total. Por eso digo que a lo mejor, no sé, es como más chill el juego. A lo mejor os aburrí. Es que a mí los puzzles me encantan. No sé, me gusta ponerme retos y ese tipo de movidas. Ah, no, por otro lado. Entonces, entra por aquí. ¡Uy! Me doy un piquiño. No puede. No, espera, espera, aquí no, por aquí no es. Por aquí no es. No, es que tienes que ser por aquí. ¿Por aquí? Por aquí no. Pues tampoco, chico, por aquí tampoco, por aquí tampoco. No, es que tiene que ser por aquí, no hay más. Ah, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Vale. Ya, entonces me ha puesto el camino verde. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la vida? ¿Hacia aquí? Ah, hacia aquí. Me cago en la. A ver. Te voy a llegar al otro lado. No, por aquí. No, por aquí tampoco. Por aquí. No. Por aquí. Por aquí. Vale. Es que cada vez el asunto. Uy, pero está todo torcido. ¿Qué le pasó? Está todo torcido. Ay, no. Oye, qué guay. Como el plástico está como cedido. Ay, qué gracioso. Como el plástico está como cedido. Es como si se estirara la cuadrícula. Ay, me parece muy guay. Como si estuviera derretido. ¿Qué tal, Misu? Pues bien. Espera, ¿dónde está Misu? Dios, tengo la. Como el reflejo medio por debajo. Ah, mira, tengo que ir detrás. ¿Se ve? A ver, os lo enseño. Os enseño a Misu. A ver. ¿Sí? ¿Se ve? A ver, si ¿sí se ve? Me voy a ir del plan. Está ahí, durmiendo. Y ahí está Rengan encima de una almohada porque dice que está guay dormir encima de las almohadas de la gente. Mishu, te dicen hola en el chat, te preguntan por ti. ¡Ay, la pancita! ¡Ay, la pancita! ¡Ay, que le está saliendo pelito en la barriguita que la tenías calva! ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Ay, uy, 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 uy! Agustísimo, yo quiero ser Miso en la vida, la verdad. Yo quiero ser Miso en la vida, la verdad. ¡Uy! ¡Preguntas por Dangarompa, dices! ¿Acaso esto es un castigo? Y miran, ganó para ver. Dijimos que hasta que Licky no fuera al médico y nos demostrara que había ido al médico, no íbamos a jugar al Danganronpa. This is real, esto es una huelga, esto es una huelga. Es una huelga para que Licky vaya al médico. Es una huelga, por todo lo alto. En serio, Licky. Lo hacemos por tu bien, vete al médico. ¿No vamos a jugar al Danganronpa? Mis hermosos, ese gato me enamora de verdad. Es que es un amor. Misu es un amor, es un cachopán. Es un cachopán, Misu. Uy, pero aquí no es. Que no es. No se coña, no, no es de coña. ¡Chuf! Mi madre, pero mira. Madre mía. Esto es. ¡Chuf! Vale. Me parece correcto. Dios, que se me va la. Que se me va la mente. Por aquí hasta el final. Madre mía. Madre mía, compañero. Madre mía. Uy, ¿y yo ahora cómo subo ahí arriba, mija? ¿Por ahí? ¿No puedo subir? ¿No puedo subir? Ah, por ahí. Por aquí. Mira qué bonito, mira qué bonito. Abandonado por la mano de Dios. El zombie no aprueba esto. Pues nada, si queréis ganar un pa. Tenemos que obligar a que Liki vaya al médico. Hasta que Liki no vaya al médico, yo no voy a hacer más ganar un pa. Y si me gusta este juego, también me lo va a quitar. No, solo te quito ganar un pa. Solo te quito ganar un pa. Solo te quito ganar un pa. A no ser. Ay, coño. Bueno, por aquí. No, pero aquí no quiero ir. ¡Ay! Pero es que va muy rápido. Shh. Por aquí abajo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Uy, mira que hay caminito por aquí abajo. Qué guay, ¿no?
Ah, claro que tengo que hacer ese de arriba, si no, eso no lo puedo hacer. Vale. I got it, I got it. I got it. I got it. Vámonos. Uy. ¿Y cómo demonios hago yo esto? Ay, la madre que te pero solo puedo hacer... ¿No? No, tiene que... You are seriously. ¿Me estás jodiendo en serio? ¿Me lo quieres decir tú? ¿Me quieres decir tú cómo hago esto? Ah, no. No puedo bajar. What? ¿Hay alguna forma? No, que tendría que hacer una movida rara que no puedo hacer porque no tengo espacio. ¿Me quieres decir tú cómo cojo este y cómo cojo este al mismo tiempo? Está jugando con mi mente esto, ¿eh? Pues nada, quédate aquí. Tampoco te necesito. Tampoco te necesito. No, es que no, es imposible resolver esto. Es imposible resolver esto. A lo mejor hay otra forma de hacerlo. No, desde ahí. Y si yo voy directo, me dice que no. Y si yo cojo uno y no cojo el otro, me dice que no. Sí, tengo que coger los dos al mismo tiempo. No se puede hacer esto. No se puede. No se puede. Tengo que conseguir que se abra esto. A lo mejor. ¿Y cómo consigo que se abra yo esto? Me cago en la leche. Me cago en la estampa. ¿A dónde fue? Esto abrió esto. ¿Esto no se puede resolver? Hay un acoso. Hay un coso. Ahí. Este de aquí. Ah, si no resuelvo ese, no puedo resolver ese de abajo. Ni este de aquí. Ni este de aquí. ¿Y cómo lo resuelvo, compañero? ¿No me lo quiere explicar? ¿Dónde está el PowerPoint? Ah, mira. Aquí está el PowerPoint. ¿Qué? Adiós, Choni, qué poco te dices esto. ¿Qué pasó, masa? A ver. Más que un castigo para Liki, es un cas esto es un castigo para mí que amo Dangarompa. Lo hago porque me preocupo por Liki. Y es una huelga, es una huelga, es una huelga. No de hambre, sino una huelga de Dangarompa. Esto sí que es un castigo para mí, de verdad. Pero ya no vomito, ¿desde cuándo no vomita? ¿Desde cuándo no vomita? Ya no hace falta ir al médico, dice. Eso significa que ya estés curado del cuerpo, no se cura así, efectivamente. Efectivamente. No, no he ido. Desde hace 2 días. Eso es muy poco tiempo. Eso es muy poco tiempo, chica. Eso es muy poco tiempo. Eso es muy poco tiempo. Compañera, eso es muy poco tiempo. Eso es muy poco tiempo. Compañera, eso es muy poco tiempo. Tienes que ir al médico. Oye, porque hay como de diferentes colores, ¿no? Hay como más, un tono más azulico y un tono más negro. ¿Tendrá algo que ver con la vida? Espero que no. Así, así. Entonces hacemos así. Hacemos así. Oh, no, 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 no. Hacemos así. Hacemos así. Y ya está, perfecto. Estoy varios días vomitando la comida y diciendo que te dolía pancita por arte de magia. Cuando se te quita el Dangarompa ya no tienes síntomas. No, no, yo no me lo creo. Exacto, yo tampoco me lo creo. Ay, el meme de... ¿Cómo era? Espérate. Que me estuve riendo un rato, tío. ¿Cómo era? Ay, ya se me fue. No me acuerdo. Ay, no, no me acuerdo. Qué mala memoria tengo, macho. Qué mala memoria tengo. Qué mala memoria tengo. No, tiene que ser por aquí. Entonces hago así, hago así. Y hago así. Y ya la jodí un montón. No puedo, no por aquí, no. No, no, no. Voy a tener que hacerlo de otra manera.
Hacemos de otro. No, tiene que ser por ahí. Así. 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 Así, así, así. 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 No, 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 no. Así. Ay. No, tiene que ser desde el otro lado. Tiene que ser por aquí y luego así. No, pero me quedo sin el cosico ese. Así, así. Ay, no, pero me quedo sin otro cosito. Me voy a pegar un tiro. A ver. Ah, pero puedo hacer una cosa. Necesito espacio, espérate. No, Dios. Este voy a reírme, ¿eh? Necesito espacio. Que puedo hacer una cosa. ¿Qué es? Espérate, espérate, espérate. No, ya sé. Así. 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 Entonces voy aquí. Me conecto con el universo aquí. Hago así. Y. Quiero ir al otro lado. Quiero hacer así. Pero si lo hago aquí. Aquí no. Vamos a hacerlo así. No, tiene que ser por aquí. Vamos a hacer. ¡No! ¡Dios! Es que lo tengo que hacer así, tío. A ver. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a hacer así. ¡Ah, ya está! Dios, por un momento pensé que no lo iba a conseguir. El de Drake y yo es el de las velas. Sí. El del frío y el calor. Estuve riendo un rato. ¿Alguien conoce a Doki Doki? Lo conozco demasiado bien. Yo jugué ese juego en directo sin saber de qué iba, pensando que era una visual novel normal y corriente. Y me rompieron los sueños, mis sueños e ilusiones. Así de. Así de lo conozco. Así de profundo lo conozco. Lo pasé terriblemente mal con ese juego. Está bien, está bien, está bien, está bien. Lo acepto, me saco una carcajada. Uy, ¿y esto? Tiene tres colores. Yo interpreto. Vale, yo entiendo. Que lo que tengo que hacer es coger el otro color. Y ¿cómo carajo hago yo esto? Si lo hago todo. Dice que no, que está mal. Es que este es azul y este es. Este. ¿Eh? ¿Y cómo hago esto, chico? Compañero. Joder, se da un beso y se arregla todo. ¡No! Yo sé cómo hago. No. ¿Me quieres explicar? ¿Y si lo hago de otra manera? ¿Habrá otra forma de clicar? Y me está jugando con mi mente. ¡Ay! Depende de cómo clique, cambia el color. Se puede ser más desgraciado en esta vida. Vale, correcto. I got it. I got it. Mix, leen fotos Puddy, el trato que quiere ofrecerle a Licky. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué trato nos quiere hacer la Licky? ¿Qué está pasando aquí? Pues tengo una sorpresa. En el VR chat tengo tres avatares con animaciones de esas. Socorro. Vale. Hacemos así, hacemos así. ¡Ay! Me gusta mucho este puzzle. Me parece muy curioso. Si le hago así, hago así. Da igual el cual entra, ¿no? Sí. ¿Y los negritos esos? Les tengo que dar igual. Hostia, la madre, espérate. Ay, no. No. Así, 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 así. Va a ser así. Ahí está, ya está, ya está. Perfecto, perfecto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver Discord. Vamos a ver Discord. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando en el Discordo? ¿Qué me están diciendo? Vaya, eso está el Discordo. Si no vomitas en 3 semanas, tendrás langarompa. Es que de nada sirve. Es que no, que no. Es que no puedes estar engañando. Puedes decir, ah, no he vomitado. O sea, y seguir vomitando. Es que no puedes estar engañando. Claro, una foto de la cita. Una foto de. Le dices, necesito justificante para clase. Y te lo va a dar. Te va a dar justificante, seguro, 100%. 100%, necesito un justificante. Y lo que te van a dar es un papel diciendo, estuvo en la cita a esta hora. Siempre te dan el justificante. No, 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 la, no, no, la cuela. Y si te manda medicación, le mandas una foto de la medicación. Claro, te vas al médico, te revisan y luego comprobamos y luego si eso dan garompa. Si me compro, te compre. No, a base de tarjetazo no vamos a resolver nada. A base de, aquí no, no, aquí a base de tarjeta no resolvemos nada. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Tengo a Sa, Yori, Mónica y Naisky. Socorro. No, creo que va a ser al revés. Yo creo que. Wow. Francesco Virgonene. Vale. No tiene que ser así. Ah, perfecto, maravilloso. Soy una crack. A ver, azul. No. Hacemos así. Ay, no, pero es que hay una movida ahí. Te hacemos así, hacemos así. ¡Ajá! Hacemos así, hacemos así. Ay, no, tiene que ser por aquí. Ay, no, tiene que ser por aquí. Bueno, no pasa nada, hacemos así. Hacemos así, bueno, hacemos así. Ya está. Perfectísimo, compañero. Perfectísimo, compañero. A ver. Hay dos, ¿no? Hay un. No, no hay dos. ¿Hay dos? No sé, son dos colores. Ay, sí que son dos colores. Porque son dos colores aquí. ¿Quieres jugar con mi mente esta mierda? Lloro fuertemente. Me surgieron por. Bueno, surgieron por temas familiares. Vuelvo en breve. Problemas por temas familiares. No te preocupes, Seiko. No te preocupes, Seiko. Lo primero son. Resolver tus problemas. Luego mi directo. No te preocupes, chico. No te preocupes. Gracias. Si no vuelves, gracias por pasarte. Estar aquí un ratito con nosotros. A ver. Pule. No, creo que va a ser al revés. Hacemos así. Nos metemos por aquí. Uy, hacemos así. Ay, no, 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 no. Por aquí no. Hacemos así, nos metemos así. Y hacemos así. Y lloramos fuertemente. No, 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 no lloramos fuertemente porque todo está yendo bien. Vale. No, por aquí. Tenemos eso. Vale. Qué raro se ve, ¿no? Porque se ve ese amarillo todo chungo. ¿Qué le pasa al amarillo ese? Estaba todo yendo bien. Espérate, no. Vamos a hacerlo. Hacerlo así. Ay, no, pero es que necesito ese, tío. Hacemos así, hacemos así, hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así, hacemos así. Uy, hacemos así, hacemos así, hacemos así. ¡Ay! ¿Qué le pasa a ese amarillo? Las luces LED aquí no iban muy bien. ¿Va cada vez más? Está cada vez. ¡Está cada vez más invisible! ¿Por qué? ¡Ojo, eh! Se está haciendo cada vez más invisible. ¡Uy, qué chungo! ¡Qué chungo!
Va a llegar un momento que voy a tener que hacerlo sin ver por dónde está yendo y no me está gustando. No me está gustando. Ay, va en la misma dirección. Esto no va a la inversa, esto va en la misma dirección. Ay, qué joder, fruta. ¿Ahora qué va en la misma dirección o no? No, yo creo que este va al revés. Hostia, la madre que te parió, macho. Vale. Hacemos así. Y hacemos así. Ahí no, va al otro lado. Toma. Este es más complicado. A ver. ¡Ay, Dios! A ver. Yo creo que si voy por aquí, ya he pasado por donde tengo que pasar. Y hacemos así y aquí no ha pasado nada. Perfecto. Vale, vamos por aquí. Subimos por aquí. Vamos por... A ver, nos quedé perdido. Subimos por aquí. Vamos por acá. Ay, Dios mío. Por aquí. Luego por aquí, luego por aquí. ¡Ole! El demonio, ¿eh? El demonio. Se puede ser más desgraciado. El demonio, tío. El demonio. Vale. Ah, mira, ¿ves? Ahora sí se puede resolver. Es que antes no se podía resolver, compañero. O sea, en plan, no se podía resolver por todo. Por más que quisieras, tío. Por más que quisieras, tío, no se podía resolver. Tío, el demonio. Te lo ponía invisible. Ay. Voy por aquí porque me hace mucha gracia el mini. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esto? One nature, perfect and pervading. Espérate, me vas a hablar en inglés y yo no te entiendo. Que no. Oye, está en inglés, tío, y no me ponen ni unos subtítulos en inglés, al menos para. No. Está en inglés, cabrón. Cabrón, está en inglés. Y solo me deja configurar las teclas. Circulates in all natures. One reality, all comprehensive, contains within itself all realities. The one moon reflects itself wherever there is a sheet of water. And all the moons and the waters are embraced within the one moon. The absolute of all the Buddhas enters into my own being. My own being is found in union with theirs. The inner light is beyond praise and blame. Like space, it knows no boundaries. Yet it is even here, within us, ever retaining its serenity and fullness. It is only when you hunt for it that you lose it. You cannot take hold of it, but equally you cannot get rid of it. And while you can do neither, it goes on its own way. You remain silent, and it speaks. You speak, and it is dumb. The great gate of charity is wide open, with no obstacles before it. Yung Cha Tashi, circa 700. Me perdí en la mitad de la grabación, la verdad. Reconozco que me perdí en la mitad de la grabación. Hablaba algo de la luna y el agua y no sé qué y las realidades y no sé, movida, pero no entendía nada, la verdad. Estaba hablando con palabras que no entendía. Mi inglés es básico. No entiendo. A ver, volví después de regañar a Liki por Discord. Muy bien, muy bien. Demonio, ¿cuál demonio? Me lo perdí. que había un puzzle que era como dos colores y tenías que pasar por unos puntos con los mismos colores que el que tú estás haciendo, ¿vale? Si tú movías este se movía también, ¿no? O sea, es el típico que así. Pues en cada puzzle que siguiente, la línea de amarilla. ¡Ah! ¡Hola, Gateli! Gracias por el host. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La línea amarilla se iba haciendo más invisible, hasta que los últimos tres puzzles era completamente en invisible. Y tú tenías que imaginar por dónde estaba yendo la otra línea para pasar por los puntos amarillos. Pero no lo estabas viendo, lo tenías que tú visualizar mentalmente.
¿Y si tomo manzanilla? ¿Y si vas al médico, Licky? ¿Y si vas al médico? Aunque ya no vomites, le dices, mira, llevo no sé cuánto tiempo, meses, años, lo que sea, vomitando. Estos últimos X días no he vomitado, pero me preocupa estar vomitando tanto y me gustaría saber por qué vomito. Y que el médico te diga, que el médico te revise. El médico, buena gente, no te va a morder. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando al The Witness, es un juego de puzzles. Supuestamente es un juego de puzzles muy difícil. Supuestamente. Acabamos de empezar, la verdad es que seguramente se vayan complicando más y más, ¿vale? Es un juego de puzzles donde hay paneles y no te dan ningún tipo de instrucción. Entonces tú te tienes que buscar las castañas de a ver cómo resuelvo yo esto. Y no sé si habrá historia, acabamos de leer una. Si hay historia, no la voy a entender porque supuestamente el juego está en español, pero los recordings que te encuentras, porque yo me acabo de encontrar ahí abajo un pendrive futurista, bueno, una grabadora extraña con forma de pendrive, en donde había una señora hablándome, pero estaba hablándome en inglés sin subtítulos, sin nada, y yo he entendido menos 30. Así que bueno, si hay historia, nos lo vamos a pasar por el forro porque no entiendo, no entiendo, mi niña, no entiendo. Llorar porque esto están haciendo huelga. Estamos haciendo huelga porque yo, estas últimas semanas, estos últimos meses hemos estado jugando al Danganronpa 2, ¿vale? Pero como Licky lleva como un tiempo como vomitando y sintiéndose mal de la barriguita, y le estamos diciendo que vaya al médico y no quiere ir al médico, así que ahora mismo estamos haciendo huelga de Danganronpa, que significa que hasta que Licky no vaya al médico y demuestre que ha ido al médico, ya sea con un justificante, con una fotografía de la receta del medicamento o lo que sea, hasta que no demuestre, no se juega Danganronpa en este canal. Así que estamos jugando al The Witness, que quería probarlo hace un montón de tiempo. Y aquí está. A lo mejor este directo es como más chill, porque son puzzles. Pero no sé, no sé. Me hacía mucha ilusión jugarlo, probarlo, que sea. Al médico ya. Si te gustan los juegos así de puzzles, te recomiendo los de Rusty Lake. A ver, vamos a buscarlo. Rusty Lake. Rusty Lake. A ver. Va de puzzles. ¿Pensó que es un juego o es un juego de página de? Ah. Va, lo voy a dejar aquí. Me la apunto. Me la apunto. Porque quiero ver qué juegos puedo traer al canal. Tengo que ver qué juegos puedo jugar en directo sin que se me pete toda la vida. Hasta que me vengan los componentes nuevos del ordenador. Vale. Tenemos que llegar ahí. Recorriendo todo el. A ver, no, hacemos así. Fácil, sencillo para toda la familia, correcto. A ver, este me une con este de aquí. No, por aquí. No, 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 no. Por aquí. Tu, 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 tu. Vale. Oye. ¿Qué tengo que pasar por esto? Supongo, ¿no? Ay, no. Espera, 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 espera. ¿Tiene que ser por aquí? No, no, no. Yo creo que va a ser aquí. Va a empezar aquí, va a empezar aquí. Sí, porque si no, no puedo unirlo. Ay. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh! ¡Ay! Vamos a poder resolver el otro. Espérate, espérate. Nos vamos a la otra puerta. Vamos a la puerta, vamos a la puerta. ¡Chus! Pero ¿cómo vuelvo hasta ahí? Yo ya no me acuerdo ni por dónde llegué. Yo ya no me acuerdo ni por dónde. ¿Cómo llegamos hasta aquí? A ver. Es que hay una puerta muy rara. Hay una puerta muy rara con un puzzle así como mezclado. Una mezcla de otros puzzles. Y llevo como dándole vueltas en plan de cómo se resuelve. Creo que ya sé cómo se resuelve. Lo volvemos a intentar. Espero no perderme porque esto es súper largo, tío. Aquí, mira. Uy, que me como el asunto. Ay. Yo creo que el asunto va a ser pasar desde aquí. Pasar desde aquí. Pasar por los puntos esos todo el rato.
Y pasar por los puntos estos todo el rato. Ay, pero si paso por aquí ya la he cagado. Porque tengo que ir por dos lados. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pasamos por aquí. Ay, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí. Pasamos por aquí. Pasamos por aquí. Luego vamos aquí. Dividimos esta parte. Luego bajamos por aquí. Entramos por aquí. Entramos por aquí. Bajamos por aquí. No sé. No sé cómo es, tío. Es que me come toda la cabeza porque está al principio. Está hecho para que lo resuelvas ya aprendiendo de todos los anteriores puzzles, pero me toca la moral, la verdad, lo digo. Me toca la moral porque es como un grano en el culo. Es algo que tú dices, está ahí, al principio. Lo tengo que resolver en algún momento, pero me molesta que esté al principio y no lo haya resuelto. No sé, soy súper paranoica, tío. Tienes uno o dos gratis en Steam como Samsara Room o Coop Escape Paradox. Coop Escape Paradox. Es que yo jugué al de Room. Me gustó un montón el de Room. Me gustó un montón el de Room. Os lo voy a dejar aquí apuntadito. Soy muy fan de jueguitos así. Cinco, son como rollo point and click, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. Son rollo point and click. Qué guay, tío. Pues me los apunto. Voy a dejar aquí. Y les echo un vistazo. Mitsu me gusta mucho, yo piso con ella. Yo le doy fuerza como Goku pide fuerza de todos para la Genkidama. Así le envío yo mis fuerzas a Mix. Todas así resolviéndolo conmigo. Me gusta, me gusta. Ay, ah, cuando resolvimos el de Ron, cuando jugamos al de Ron 4, que le dije a Mika, ay, no, tal, pues, ¿qué tal estás con el de Ron 4? Ay, pues mira, estoy por la mitad, no sé qué. Pero puedes ver mis directos, pero claro, si te doy spoiler, no te preocupes, si es que yo ya me lo he pasado. Si te lo has pasado ya, sí, me lo pasé en 5 horas. En 5 horas y yo. Sí, no era muy complicado. No sé. Me gusta mucho ese tipo de puzzle. A ver. Ay, pero este no está resuelto. Voy a tener que hacer otra movida. Esto ya está. ¿Qué? Este está. Este. ¿Cómo este? Ah, no, si esto es normal y corriente. Vale. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Tengo que rellenar todas las esquinas o qué? No entiendo. ¿Por qué me dice que no? ¿Por qué me dice que no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, es el mismo! ¿Será que yo tengo que hacerlo igual en el otro lado, no? Porque es el mismo, ¿no? Es el mismo. Vale. Uy, ¿era así? Es el mismo. Tengo que hacer esto en el otro lado. Oh, me ha pegado un tiro. Vale, esto es memoria por todo lo alto, pero el espejo. Es memoria en espejo. Es memoria en espejo, porque aquí está aquí y aquí está en el otro lado. Hijos de fruta. Si tienes que apuntarlo, porque a lo mejor nos acabamos el juego y liquea. ¡No, al médico! Seguramente. Yo creyendo que era una broma y es real que es huelga. Mi cara fue un poema. Liquea, en serio, esto es una huelga. Es una huelga. Mi huelga consiste en que no sé qué es Dangarompa. No me daño. No me baño hasta que. ¡Liki, nos vaya al médico! Mira, Kuban. Kuban no se va a bañar hasta que vayas al médico. Piensa en Kuban. Piensa en lo mal que va a oler porque no se va a duchar. Por la huelga. A ver. Entonces, este hace. Ti, 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 ¿no? Entonces. Perfecto, bajo. Uf, me voy a
ver este. Que me ha cortado la primera, socorro. Ah, este no es difícil. Este no es difícil. Este baja, luego sube, luego baja. O sea, no, no es difícil. Vale. Uy, espérate. Claro, el espejo. ¿No? Sí, el espejo. ¡Ay, no! ¡Que este da la vuelta el hediondo! ¡Oh! Se puede ser más cabrón. Este es invertido, pero en plan, en vez de así, arriba abajo. Será puto. Vale. I got it. Vale. Vale. No solo está en espejo, sino que encima está invertido. Arriba. Ok. I got it. Acepto el reto. No pasa nada. No pasa nada. Uy. Así. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora? ¿Dónde va? Uy, eso. ¡Mira la antena de wifi! Ay, no. Pasa una pistola, ¿no? ¿Es una cámara? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué va? ¿Ya está? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Me levanto una cámara? ¿Una, no sé, algo? Uy. Se ha movido, ¿eh? ¡Ah! ¡El rayo! ¡Vamos así, el rayo! ¿Dónde va el rayo ese? ¿Por qué será? ¿Será que tengo que ir ahí? ¿Será que el objetivo del juego es conectar rayos ahí? Como si esto fuera un puzzle de... no sé. Como si esto fuera el Zelda. El Legend of Zelda Breath of the Wild. Que estaban todos los guardianes ahí disparando al Ganon. Hay un Ganon ahí. Hay un castillo ahí. Está Zelda aquí. Ay, que tenemos que salvar a Zelda en este juego. Que te ha dado una semana. Y si son dos, cuanto antes pidas la cita, antes vas a tener Danganronpa. Así que está clarísimo. ¿Qué queremos? ¡Que el Licky vaya al médico! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora, ahora! ¡Ay! ¡Jutomi, hola! ¿Cómo estás? O sea, yo se me saltó. No leí Jutomi. Menos mal que Google lo saludó, porque yo no lo vi. ¿Cómo estás, Jutomi? ¿Qué tal? Estamos aquí jugando al The Witness, que es un juego de puzzles. Supuestamente es un juego de puzzles súper difícil, porque es como... son puzzles y no te dicen cómo se resuelven, y simplemente te buscas la vida y ya está. Y estamos aquí jugando. Y de pronto completas el puzzle y sale una bomba. ¿Te imaginas? Te señala el camino. El camino está a la Master Sword. Totalmente. Míralo. Vale, entonces supongo que habrá que... este sitio es súper grande, hay que decir. Esto es enorme. Esto es enorme. ¿Y esto, tío? Las ruedas estas de camión rectangulares del Minecraft. Que no vimos con Kuban. Cuando su padre le pregunta: ¿y por qué no te bañas? Kuban dice: para que Licky vaya al médico. Licky, no te da pena. Bien, ¿y tú? Me gusta bastante este tipo de juegos. ¡Buah! Pues a mí me fascina. Llevaba un montón de tiempo queriéndolo jugar, pero no sé, nunca lo empecé. Y dije, mira, aprovechamos que estamos de huelga de Danganronpa y vamos a probarlo en directo. Y me da como un poco de cosica, ¿no? Porque a lo mejor os aburrís un poco, porque son como puzzles, ¿no? No es nada de acción, pero a lo mejor hay más. Ay, el rollo es que en algunas partes hay como una grabadora con una persona que habla, pero lo malo es que habla en inglés y yo por lo menos no me entero. Si alguien lo entiende, que me transcriba, porque si no, al parecer tiene historia el juego. Pero yo no la voy a entender porque está en inglés. Uy, ¿y estos pasos? Ah, no, son piedras. Ah, no, son pasos. ¿Está por fuera o está por adentro? Ah, no, está por fuera, son piedras. Hola, Misu, ¿cómo estás? Bueno, tío. ¡Ah! Gracias por el anuncio. Gracias por el anuncio. Gracias por libertarme.
Me da más pena que llevamos 2 semanas sin Danganronpa. No te preocupes. Luego hacemos. Cuando jugamos al Danganronpa, hacemos una recopilación. Recording de lo que ha pasado en los últimos Danganronpa. No se preocupen. Que para algo tenemos. Pues para algo resubo los directos a YouTube. Para yo mirarlos y acordarme qué ha pasado en los últimos directos también, digo yo. Uy, este caminito. Ay, no sé, estoy caminando por aquí. Está muy. Oye, oye, esto me recuerda a Santa Cruz, ¿eh? ¿Puedo irme para el carajo? No, no me deja bajar. Ay, ¿y esto? Es raro esto, ¿no? Es el templo del sol. El templo del sol. Está curioso esto, ¿no? Estoy cotilleando porque es la. No, no hemos pasado por aquí. A ver, ¿qué más cosas hay? ¡Ay, mira, hay una escalera para bajar! Bueno, chicos. ¡Uy! ¡Mira la puerta! ¡Otra puerta de esas hediondas! ¡Ya! Me ponen otra puerta para trabarme la peluca, tío. Me ponen otra puerta para. ¡Uy! Esto tiene. ¿Esto qué? Esto tiene movidas, tío. Esto tiene movidas. Esto tiene movidas. Que no sabemos porque obviamente no tenemos ni idea porque no hemos hecho este tipo de puzzles, pero. Entonces la otra pu puerta debería poder abrirla ya, ¿no? Debería saber cómo abrirla, pero no sé cómo abrirla, tío. Mi lógica me dice que haga una cosa cuando no está pasando nada. Ay, qué pedrita más bonita, ¿no? Yo creo que aquí no hay nada. Estamos aquí dando vueltas. ¡Hola, Ruigi! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mí me gustan estos juegos, además no importa que juegues. Yo vengo a tus directos a acompañarte a pasar el rato con ustedes que son mis amigos, mi única vida social. No, pobre Alice, tío. Pobre Alice que está ahí on fire con los estudios. Ay, pobrecita, no te preocupes, te hacemos compañía. Ay, estoy como muy trabada porque es como súper raro esto, ¿no? Un sol. Ay, quiero saltar menhir. No me deja saltar menhir. Quiero saltar menhir. Mira, mira qué tipazo tengo, no os gusta mi tipazo. A ver qué versión bonito termino de leer. Y por los puntos pude quiero un cofre. ¡Qué guapo el de Witness! Está chulo. Me gustan los puzzles. A ver, no estamos haciendo ahora ningún tipo de puzzle porque estamos cotilleando el mapa. Tío, ¿cómo salgo de aquí, tío? Vale, por ahí. Estamos cotilleando, a ver, ¿dónde está el siguiente puzzle? Estamos cotilleando la zonita esta del mapa. Pero va de puzzle y va de puzzle sin que te digan nada. Va de puzzle, de búscate la vida, compañero. Bueno, nos metemos en este sitio, ¿no? Que está como muy grande y nos está gritando a los cuatro vientos, resuélveme, ¿no? Uy, ¿esto qué? Uy. ¡Ay! No había una entrada. Espérate, que a lo mejor tenemos que ir a la entrada. Hay una entrada. Es esta, ¿no? Mira la entrada. Mira la entrada. ¡Ay! ¡Está cerrado! Vale, tengo que resolver primero lo de arriba, por lo que veo. Misteris. Si te caes puedes morir, ¿no? No, no me deja atentar contra mi vida, ni siquiera me deja meterme en el agua. Hola, Liki. Danganronpa volverá cuando suceda cierto evento comprobable. Lo siento, Licky, tu princesa no está en este. Tu princesa está en otro castillo. Disfruta de los problemas que nos presentan los paneles que Adia trata de resolver, exacto. He caído en Deadpool y no he dibujado. Tengo que dibujar, tengo que trabajar. Necesito money. Tú puedes con todo. Tú puedes con todo. Tú puedes con todo, no te preocupes. Ay, no puedo, no, es que no puedo bajar por aquí. Tampoco me deja romperme las piernas contra el suelo. Tengo que resolver movida. A ver, este va aquí. Hay escaleras, tío. A ver, vamos a las escaleras como las personas decentes. ¿Cómo se hace eso? El juego. Es como. Va por paneles. Hay paneles de puzzles. Coño. Estoy intentando encontrar los puzzles, pero no los encuentro, tío. ¿Y estos paneles? ¿Estas pantallas de televisión? Voy a tener que resolver cosas aquí, ¿no? A ver, estoy intentando averiguar dónde está el puzzle que tengo que resolver. No son como puzzles del mapa, ¿vale? Son como paneles. Son como paneles. Que
resuelves, yo que sé, tienes que llevar un punto a un lado o a otro. Chacho, ¿y cómo resolvemos esto, tío? A ver, vamos a intentar buscar el inicio del cable. Porque el cable. El rollo es que. ¿Dónde va Misu? Me va a tú mirar el escote. El rollo es, ¿veis el cablito este? Si resuelves un puzzle, como que, como si fuera electricidad, va pasando de una pantalla a otra y se va ascendiendo a la siguiente pantalla. Entonces lo que tenemos que ahora que averiguar es dónde está el inicio del cablecito este del demonio. ¿Qué es esto de aquí? Espera, espera, espera. ¿Qué tenemos que hacer? Espera, espera. Mira, mira. The room. Compañero, ¿cómo voy a resolver yo esto? ¿Me lo explicas? ¿Qué tengo que hacerlo así? No. What? What? ¿Y cómo resuelvo yo esto? ¿Qué lógica tiene esto? ¿Qué lógica tiene esto? ¿Cómo resuelvo yo esto? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué tengo que...? A ver, ¿y luego el resto de puzzles que... ¿A voleo? ¿O cómo...? Tengo que hacer un cubo, a lo mejor. Siempre dices, sí, siempre dices desde el centro, no hay otra manera de iniciar, es siempre desde el centro. El centro. Y me indica como, tienes que llegar, supongo que a uno de esos lados. Me voy a suicidar el juego, no. no te haces la suicidación si no puedes resolver un puzzle y te sirve una explota. creo que es porque tiene cierta forma de cuadrado. Sí, ¿no? Parece un cubo. En tres dimensiones. Puedo pararlo. El rollo es que no entiendo muy bien. A lo mejor hay que hacer alguna forma específica. Que no sé. ¿Será que hay alguna pista o algo? A ver, Misu, que no me he enterado. ¿Habría alguna? El sol. Ay, no lo sé, estoy intentando pensar. Misu, deja de descargarme el... Misu, el escote no hay nada. ¿Qué quieres? ¿Pierna? ¿Qué pierna? Te vas a meter dentro de la camiseta y me está viendo todo el mundo. Ahí sí te puedes meter. Ahí sí te puedes meter, chico. ¿Y si tocas todas las entradas antes de entrar a una? No sé. ¿Entrar a todas las entradas? Uy, por aquí no era. Uy, ¿cómo subo ahora? Ah, por aquí. Qué bien. Todas las entradas. Sí, es lo que yo... No es que puedo... No puedo hacer así. ¿Ves? Paso por los lados, nada más. Dice... Sí. No. No. ¿Será que hay alguna forma? Yo, va a ser que... Vas a ver tú que luego van a ser formas mezcladas. O algo así. No sé cómo voy a resolver yo esto. ¿Cómo se resuelve este? A ver. Tiene que haber algún tipo de pista. Estábamos viendo todo el rato como figuras, ¿no? Como formas. ¿Será que tiene que ver? ¿Ves esto? No, esto no tiene nada que ver. Mi gana. Mi gana. Es que hay como cositas así raros. Ay, no puedo ni salir de aquí. Ya me salí, mijo. No. Esto no tiene nada que ver. Creo que voy a dejar ese puzzle para más adelante porque la verdad es que no tengo ni idea de cómo resolverlo. Y a lo mejor... a lo mejor en un futuro me dicen como... ¿Sabes? No sé, hay otro puzzle... Que me da alguna pista. No sé, este suelo.
No, solo me dice nada. Hola, amigotitos, ¿cómo estás? Hello there. ¿Me miras tú? La mitad. Una luna y la otra luna. No sé si tiene algo que ver. Y esto es entero. No sé si tiene algo que ver, yo creo que no, pero. Vas a ver tú que sí, ¿eh? Espérate. Espérame, Isabel, estoy pensando. También puedes hacer como yo, vendo mi cuartecito para trabajos manuales, como la construcción. Ay, madre mía. Estaba terminando de preparar las referencias para el dibujo. Ah, perfectísimo. Perfectísimo. A ver, aquí hay como luna, ¿no? ¿Ves esto? No sé si tiene algo que ver. Pero hay como. No, yo creo que no tiene nada que ver. Un sol. Y luego hay luna. Estaba hablando. El audio no decía algo de moon, water y no sé qué, no se movida. Estos son moon, es una luna. ¿Tendrá algo que ver con la historia? Que no he entendido por qué está en inglés. Puede ser, ¿eh? Vamos a probar una cosa. Ay, no sé. Vamos a probar esto. Ay, no, que tiene que ser así. ¿Cómo? Ay, que me muero. Es que estaba mirando. Ay, que me como las pantallas. Es que estaba mirando esto aquí fuera. No sé si tendrá algo que ver. No tiene nada que ver. No supongo que no tendrá nada que ver. Pero son como líneas rectas. ¿No veis las líneas rectas? Es más, faltan discos, ¿no? ¿Por qué faltan discos? ¿Será algún tipo de puzzle? No tengo, no creo que tenga que ver con nada, pero yo qué sé. Yo qué sé, no lo sé. Vamos a probar, yo qué sé. Por probar, no perdemos nada. A ver. No. Mix. A ver, a ver, a ver, a ver. El dibujo, ese dibujo, me quedo aquí un rato, me voy a quedar aquí un rato. A ver. El dibujo de la pared del templo, el dibujo de la pared del templo. Espérate, vaya, voy. Dibujo de la pared del templo, voy. ¿El dibujo del suelo o el dibujo del coso este? El dibujo del suelo, tío, espérate. Ay, sí, ¿no? Espérate. No sé si tendrá algo que ver, espérate. Es que ahí, esto está. Parece el centro, ¿no? Parece el centro, ¿no? Parece el centro. Espérate un momento. Ya, pero estoy aquí, ya me lo caga. Me caga la teoría. Míralo desde arriba. Míralo desde arriba. ¡Ah! Míralo desde arriba, claro. ¿Cómo nos subíamos aquí arriba, tío? Míralo desde arriba, qué bueno, chicos, es muy listo. A ver, míralo. ¿Tendrá algo que ver? No creo que los rayos apuntan a algo. Acércate lentamente al panel rojo. ¿Cuál es el panel rojo? Yo propongo sacar el martillo y tirar bajo el templo, la verdad que sí. Claro, es que está esto así. ¡Ahí hay dos! Hay dos para resolver. Hay otro ahí también. Hay dos. Yo pensaba que solo había uno. ¿Cómo movía más esto? A ver, esto es de arriba. Visto desde arriba. La verdad es que no me entero. Carajo. Parece. Es que no sé. Parecería el polígono si no fuera que no es el polígono. Vamos a mirar el polígono. Literalmente es. Sí. Y esto aquí no. No. No hay un polígono perfecto aquí. Con mucho. No, no hay polígono ahí. Si es que apunta a ahí. Y ahí como cuadrado. De ahí cosas. Ay, me hay otra movida ahí. Vamos a la movida esa, a ver mejor. Destruir el templo es una buena idea. No, chicos, no podemos destruir el templo si no tiene gracia. Juega con las sombras, eso no sirve. Juega con las sombras. Ay,
Esta zona no sirve. A ver, vamos a bajar, vamos a bajar. ¿Cómo me bajo, tío? Por aquí. Por aquí, por aquí. A ver. Hay un otro aquí. Que es exactamente el mismo mierda y dibujo. Que no. Este está en diagonal. ¿What? ¡Se ha apagado! ¡Se ha apagado! ¿Por qué? Se ha apagado. La ha cagado. ¿Por qué se ha apagado? ¿Por qué se ha apagado, gente? ¿Por qué se ha apagado? ¿Por qué se ha apagado? ¿Por qué? ¿Por qué se ha apagado? No tengo... No tiene... ¿Por qué se ha apagado? ¿Se ha apagado? No. ¿Por qué se ha apagado? No se va a encender, ¿verdad? La hemos liado. No, concepto público. Me lo apunto. Desde varias perspectivas. Utiliza la luz. Desde varias perspectivas. A ver, hay una movida ahí arriba. Busca la sombra de cada puzzle. Busca la sombra de cada puzzle. ¿Cómo que la sombra? A ver, que me estáis hablando de la sombra. Te estáis viendo una sombra que yo no la estoy viendo. A ver, ¿qué sombra me estáis diciendo? ¿Qué sombra? ¿No hay sombra? ¿Dónde está la sombra? ¿Qué sombra? ¿Qué? Mix, mira el panel ese que tienes ahí enfrente. ¿Se puede mover el puzzle? ¿Se puede mover el puzzle? ¿Cómo que se puede mover el puzzle? ¿Cómo que se puede mover el puzzle? No entiendo. Reflejo de la luz. Por cierto, hola Nausica, que no te he saludado. Que estoy aquí en plan de soda enfrascada y no te he saludado. No se mueve, no se mueve. Lo único que puedo interactuar es dentro del puzzle. Esto yo no puedo hacer nada. Esto no se puede. No, yo no puedo mover esto. Solo puedo interactuar con esto. Solo puedo mover esto. Si miro así. ¿Ves? Solo puedo interactuar con esto. A ver, a ver. Atrás de la pantalla hay como una palanca. ¿Qué palanca, chicos? ¿Estáis viendo unas cosas que yo no estoy muy segura de que estáis viendo? Esto no se mueve. Tampoco es que sería la primera vez que me deja interactuar con algo, lo digo en serio, ¿eh? En la entrada del templo hay como una luz que refleja dos templos. Esa luz tiene que dar que des al sol, así que a lo mejor es el rayo del sol. Tienes otro con una palanca en el que tenías al lado a la izquierda. ¿Pero dónde está la palanca, chicos? ¿Dónde veis ustedes la palanca? Son todos tablones. A ver, uy, uy, ¿a dónde me estoy subiendo yo? Bájate, mi niño. A ver, me voy a ir aquí a lo del sol, que me estáis contando el sol. A ver. ¿Y estos huequitos de aquí? Hay sonido, ¿eh? A ver, ¿qué me estás pameando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ah, en bigotito me han compartido una imagen conmigo. ¡Ah, perfe! ¿Me estás mandando las referencias ya? Ah, fantástica. Fantástico. Vale, luego lo veo. Voy a poner vibrachones. Tienes otro con una balanza que tenías a la izquierda. A ver, voy a mirar primero lo del sol. ¿A qué me estáis hablando del sol? ¿Qué reflejo del sol? Esta movida aquí. A ver, eso. Está eso ahí. Es que yo no sé qué sol me estáis hablando. Ese es el sol. Y no hay sombra ninguna, chicos. ¿Qué sombra estáis viendo ustedes? Y esto sale de aquí, ¿no? Sal de aquí. No creo que tenga nada que ver con esto aquí. Y va aquí. Y se pierde con la nada. No entiendo. No entiendo la sombra, la luz y lo que me estáis hablando, la verdad. No sé muy bien de qué me estáis hablando. No sé qué luz, qué sombra, qué vergas.
Lo de usar la luz del sol tiene sentido si creo que es eso, la luz del sol. ¿Pero qué luz del sol me estáis hablando? Ese sol de ahí. Ese. El sol ese. ¿Qué luz? Que forma algo. Pero es que no forma el... No forma un polígono, tío. A ver, va por aquí. Yo pensaba que esto era el centro, pero no es el centro. Esto va aquí, este une con esto, este une con esto, este une con esto. Pero esto une raro. Este debería unir con este. No sé qué polígono me estás hablando. Acércate a cada puzzle. En el puzzle mix. A ver, chicos, este es el puzzle. Este es el puzzle. ¡Ah! Ya lo entendí. Ya entendí lo que me estás diciendo. Vale, ya lo entendí. Ya lo entendí. El reflejo del sol es como si estuviera como marcado. Me cago en su muerto. Me cago en su muerto, en bravo. Uy, pero este ya, aquí ya la luz ya no me llega. Ah, tendré que subir ahí arriba. Desde aquí no puedo ver la luz ninguna. No, desde aquí no se puede ver. Tengo que acercarme. ¿Cómo vas ahora? Me he perdido, no sé cómo bajar. Desde aquí. Date cuenta que esto es una simulación toda mi pantalla roja. Vale, sí, porque si veis el sol, veis como que está rayado. Está rayado. El rollo es que aquí... solo puedo ver aquí. Sí, me lo voy a tener que imaginar. Sabemos que es aquí. Hasta aquí. Ah, ¿what? No entiendo por qué. Se apaga. A ver. Vamos a intentar otra vez. Ay, me cago en tus muertos si me equivoco. Le tengo que volver a... Le tengo que dar otra vez. Sí, hijo de fruta, tío. Se puede ser más hijo de fruta. Que se le acaba la pila, ¿sabes? Me cago en la leche. Ah, mira. Ah, ya sé. Va hasta aquí. ¡Ole, los caracoles! Ay, Dios mío. Este puzzle me voy a arrancar la vida. ¡Ah! Va así. Y luego por debajo. Nada tiene sentido. Solo el martillo es la solución. Solo el martillo es la solución. Oye, qué buen puzzle realmente, ¿eh? Piénsalo. ¡Ay, Dios! Pero no es que no. No hay manera de yo ver. No, no hay manera. Vale. A ver, empieza aquí. Vamos a rezar a ver si es así. No. Vale, don't worry. Don't worry, be happy. Hacemos de nuevo. Volvemos a intentar. Volvemos a intentar. Vale, entonces, desde aquí no es. Vamos a probar a ver si es. Hundiéndose así. No, el 3 no es. prueba y error, chicos. Don't worry. Ese es el que tiene algo por detrás. Tiene algo por detrás. ¡Ay! Qué gracioso. Qué gracioso es el colega. Qué gracioso es el colega, ¿eh? Qué gracioso que es el colega que se mueve. Que se mueve. Me cago en la madre del parío. Qué gracioso que es el colega, muchacho. Qué gracioso que es el colega, ¿eh? ¿Vale? ¡Uy! ¡Ay, Dios!
que estos son pantallas LED. Que estos son pantallas LED. Este no me pone luz ninguna. Ay, tú muerto. ¿Y ahora yo cómo veo la luz? No puedo ver la luz. ¿Qué hago? Hay otra movida para mí. A lo mejor. Y yo no la conozco. Me cago en la madre que me parió. ¿Será que hay otro? ¿Y esto? Lo bajo, tío. Ve más arriba. ¡Ah! Ahí arriba. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. No, seguro que no es. Bueno, da igual, vamos a intentarlo. Yo qué sé. Oye, no me quites el crédito de la idea, yo le doy la patente. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Vale, se crasheó por un momento. Don't worry, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Son pantallas antirreflejantes. Qué cabrones. ¡Usa el martillo! ¡No! A ver, no me subo aquí arriba. A lo mejor desde aquí arriba se puede ver. Tenía ahí una fe tremenda, ¿eh? ¿Y para qué me puedo subir yo aquí arriba? Para cagarme en todo, ¿no? ¿Y para qué me subo aquí arriba? Me cago en la madre, me parió. Ay, no me puedo suicidar. Me voy a tirar por una ventana. A ver. Estoy bajando con el culo. La cámara, tío. A ver. ¿Cómo miramos algo que es antirreflejante? ¿Cómo mierda hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? No refleja nada. No refleja nada. ¿Ves la luz, Carla? ¿Qué te pareció la Loli alias Sobretiza? Así te dije que me gustó un montón. Me gustó un montón. Me gustó. Oye, tío, ¿será que hay alguna manera? A ver si hago así. No. ¿Sí? ¿Se va? Se ilumina más, ¿no? Si le doy. Espérate un momento. Los otros no tienen círculos, ¿no? Los otros no tienen círculos. A ver, ¿de aquí puedo ver alguno? Los otros no tienen círculos al final del asunto ese, ¿eh? Creo que no lo tiene. ¡No tiene! Son rectos. Lo que significa que... Se va más difícil, tío. Significa que puedo pasar... Puedo hacer con cualquiera de estos. Qué divertido va a ser esto, ¿eh? Qué divertido va a ser. Nada, no refleja nada, tío. Las ganas de vivir. Las ganas de vivir me refleja. Vale, este no se apaga. Pero no tengo ni idea de cómo se no tengo ni idea de cómo se resuelve. Estoy intentando pensar. Pero pensar no me ayuda. Vale, me estoy quieta, me estoy quieta. A ver, a ver, a ver, a ver. Que os leo. ¿Veis? Y lo intentas desde abajo. Ay, si lo intento desde abajo. Baja la escalera, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Voy a bajar, voy a bajar. Bajo, 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 bajo. Mira cómo bajo. Yo aquí, ¿qué quieres que haga? ¿Puedo hacer desde aquí abajo? ¿Te imaginas? Esta es una puta línea recta. Puedo hacer desde aquí abajo, tío. No tengo necesidad ni de subir las putas escaleras. Empieza ahí y hace una L rara. Ay, coño. Uy, ¡qué caro! ¡Qué es muy complicado porque está chiquito! A ver.
Ah. ¡Ole los caracoles! Gracias, gente. No me había dado cuenta. Y ahora este. Empieza ahí y sale ahí, ¿vale? Empieza aquí y hace. Maravilloso. Y ahora aquí. Hacemos que vaya por el lado. Muy bien, gente. Esto es trabajo en equipo. Esto es trabajo en equipo y lo demás son tonterías. A ver. Coño, estaba esperando que pasara algo. Uy, ¿y este cómo lo miro? Este lo miro desde ahí arriba. Este sí que tiene que mirarse desde ahí arriba, seguro. Estoy obsesionada con subir aquí arriba. Yo creo, quiero creer que esto aquí arriba sirve para algo. ¡Ole! Ya está. Nos bajamos y sabemos cómo bajar. Ay, ya no me acuerdo cómo era, espérate. Ay, cómo era, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo cómo era. Socorro. Tío, ¿cómo lo miré? Lo vi. Ay, ya no me acuerdo, tío. Aquí. Es cosa mía, se está moviendo. Se está moviendo el hijo de puta. Se mueve solo el pedazo de mierda. Me voy a cagar la madre que lo parió. Me voy a cagar la madre que lo parió. Le reviento, puto padre. ¡Que se mueve! ¡Que se mueve! ¡No me lo creo! ¡Ch, tú! ¡Estate quieto! ¡Estate quieto, anda! ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Vete para otro lado! ¡Vete para otro lado! ¡Vete para otro lado, anda! Y ahora, yo quietito ahí en el sitio, mijo. Joder, que se mueve, hijo. Se mueve solo, se va moviendo el desgraciado. Por eso no podía hacer. No podía verlo y estaba en el mismo puto ángulo. No lo veo. No lo veo. Más arriba. Voy a matar a alguien. Dios. Ahí, ahí, ahí. Ay, de aquí no puedo. Sí puedo, sí puedo. Oh, soy una máquina, tío. ¡Ole los caracoles! ¡Ole! Voy a celebrarlo tirándome desde lo alto del campanario. Ha costado que nos leyese. Perdón, perdón, perdón. Estaba muy concentrada. Pero hay algo oculto que casi no haya notado. Madre mía. ¿Cómo monto una foto al Discord? Quiero montar en un dibujo mío. ¿Cómo subes un dibujo al Discord? ¿Te refieres? Vale, entonces. Ya puedo abrir la puertica. ¡Ole, los caracoles! ¡Más paneles! ¡Qué ganas de vivir! A ver, esto no se mueve. ¿Y esto de aquí? Ah, esto sí se mueve. Esta luz no me sirve para nada. Esa luz no es. Vale, ya está. Yo supongo que es así. ¿No? Parece que es así, ¿no? ¡Ole! Perfecto, maravilloso, somos unos cracks. Vale, entonces vamos a encender otra luz. ¿Esta? Esta, esta. Aquí. Uy. Empieza desde ahí.
Empieza desde ahí. Empieza desde ahí, pero no toca ese. Lo cual significa que es desde aquí. Y el poco sale aquí. Ahí está. Y ahora este último, ¿no? ¿Falta uno? ¿Más? No, no. Falta ninguno más, solo falta ese. Los juegos en primera persona siempre me dan como dolor de cabeza y náuseas, tío. No sé por qué. Ay, con este, ¿no? Ah, voy a tener que estar mirándolos todos, ¿eh? Vale. Tiene que llegar hasta ahí. Y hace un recorrido ahí raro. A ver. A ver cómo hacemos el recorrido raro. Es que tengo miedo que... es más desgraciado esta vida. Va a hacer el recorrido así, cuadrado para arriba. Vale. Voy a terminar cogiendo un cuaderno, creo yo, ¿eh? Porque se me va a olvidar. Ah, tiene que terminar ahí. Yo creo que va a ser un cuadrado y todo guapo. Oh. Es un cuadrado perfecto, ¿eh? Ay, voy a coger un papel. ¡Un posi! Tengo un posi. Utiliza el poder de la... Te van a encantar los puzzles de Rusty Lake. Ya lo vi todo. Ya lo viste todo. Mira. A ver. Vamos a mirarlo desde abajo. Hay un cuadrado aquí todo guapo. A ver, voy a intentar un poquito así. Vamos a ver, ¿vale? Y son como tres movidas. Ok. Entonces, tiene que hacer así. Va hasta aquí. Sube este cuadrado. Y sube por aquí. Vale. Sube. Vale, vamos a ver. Vamos a poner la luz de abajo. Que no hagamos... ¡Una cartita! ¡Wow! ¡Cómo mola! No sé qué ha pasado, pero Seikom está en shock. Ni idea para qué sirve esto, jaja. Para reaccionar a algo. Chacho, me está complicando la vida, ¿no? Vale, y luego aquí hacemos esto así, que va hasta más o menos hasta aquí. No sabemos hasta cuándo, porque no sabemos. Vale. Estoy intentando unir todas las piezas del puzzle. Se está por aquí y... ah, por aquí. A ver, yo supongo, ¿vale? Supongo que es... si nos ponemos aquí debajo... que ha empezado... Me cago en la virgen. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Puedo resolver desde aquí? Sí, ¿no? Ahora sí. Vale, yo creo que me cago en la leche. ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡Los puntos! Tiene que empezar desde las esquinas. ¿Y cómo empieza esta mierda, macho? Ah, yo creo que... Vale. Creo que voy a hacer así, así. Interpretando. Que es así. ¡Hala! ¡Ole! ¡Mira! ¡Para el sótano que nos vamos, mis niños! ¡Vámonos para el sótano! ¿Pero dónde me voy a meter yo ahora? ¡Ay! ¡Más panelli! ¡Hasta el moño estoy ya de los panelli! ¡Chacho! ¡Pero bueno! ¡Con los paneles, esto que es! ¡Esto está roto! ¡Seguridad social! A ver. No me pone aquí nada, como yo. Solo puedo movernos. ¿Hay algún tipo de luz aquí que se mueva? ¿O me lo tengo que inventar? Empieza aquí. ¿Y dónde termina? En mi corazón.
Perdón. Ah, mira. La concentración absoluta de Aria. Perdón, perdón, me concentro mucho. Voy a llenar el vasito de agua. Porque si no, a lo mejor me muero. A ver, Misu. No quiero ahorcarte con los cascos, la verdad. Estás abrazando aquí el cable de una manera. A ver, suelta el cable, mijo. Vale, aquí llevo. Vale, vámonos. A ver, Misu, muy bien, gracias, chico. A ver, voy a llenar la botella. La botella de agua, me quedo sin agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es una voz. No me robes la tapa. Deja la tapa, Misu. Misu, deja la tapa, estoy viendo. ASMR. ASMR. Muy bien, gracias, Misu, por no robarme la tapa. Es agua mía. Tienes tu agua ahí abajo. ¿Tendré visitas? ¿Podrías quitarme los grilletes que nos pusiste? Estáis ahí abajo, tío. ¡Ey! ¡A tu salud, Seiko! Muchas gracias. A ver. ¡Uy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Puedo hacerlo desde aquí? ¿Hacerlo desde aquí? No. Quiero hacerlo desde aquí. ¿Puedo? No, tengo que hacer este, ¿no? Primero. ¿Yo cómo hago este? Este no se refleja nada, tío. Mi alma. A ver, me voy a poner más aquí. Bueno, así de triste es la vida. ¿Será que es...? Vamos a intentar... A lo mejor es el mismo del de abajo. A ver, vamos a intentar. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué buen espejo! ¡Ah! Que esto no es la parte de abajo, que es agua, es el reflejo. Buah, he tardado, ¿eh? He tardado. Ay, coño. De aquí. Ay, no, es de aquí. He tardado, tío. El reflejo, tío, el reflejo. Y aquí hacemos lo mismo, ¿verdad? No, esto no. Es como, mira el reflejo. Ah, mira, aquí está el reflejo. Ay, tío. Se puede ser más desgraciado en esta vida. ¿Quién inventó el puzzle este? ¿Quién inventó el puzzle este, el demonio? A ver, aquí. Va por aquí. No, por aquí. Por aquí y por aquí. ¡Ojo! Entonces, uy. Vengo aquí. Y miro el reflejo. Que este está 50-50, ¿vale? Tampoco nos lo quería dejar muy claro. No nos lo quería dejar muy sencillo, el desgraciado. Que nos hizo puzzle. A ver, es así, se va por aquí. Joder, macho, la virgen. Buah. Buah. Vale. 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 Hace así, luego baja. Luego sube. Vale. Ay, espérate, voy a bloquear porque no estoy segura. Vale, desde aquí abajo, sube. Sube, pa' acá, pa, ¿no? Pa. Vale. Sube. Es así. Y baja. Ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que sí. Que te digo yo que yo controlo. A ver, que es así. ¿Cómo que no? Voy a matar a alguien. A ver. Ay, no, que termina arriba. Ay, que no, que el quesito está abajo. Vale. El quesito está aquí. Vale, ya está. Perfe. ¿Quién inventó esto? El que lo inventó. ¿Para qué hice este juego? Terminé internado en el manicomio. Yo también pensé que había un agujero ahí. Creo que todos pensábamos que había un agujero. Pero todo era mentira. Y bueno, ¿yo ahora dónde me he ido yo con esto, eh? ¿A dónde se ha ido esto? Aquí. ¿Y con qué se ha unido? ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido esto? ¿A dónde mierda ha ido? ¿Dónde demonios ha ido esto? ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿No he resolvido ya todos los puzzles? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí?
Hay una puerta detrás. Espera, soy boba. Hay una puerta aquí. Hay una puerta. Y el cablecito va hacia dónde. Hacia aquí delante. ¡Ah! Falta este. Boba. ¡Hola, Dams! ¡Hola, Dean! ¿Cómo estás? ¡Hello there! Estamos aquí con el Derrundo. Derrundo. Con el de Witness. Es un juego de puzzles complicado. Me hizo dando apoyo moral a nadie para que resuelva los puzzles. ¿Has visto? Se queda aquí conmigo. A ver, hay otro reflejo aquí que, claro, no nos lo podía dejar fácil, ¿eh? Que tampoco es tonto. Sí, está hecho para que lo tengas que hacer invertir mentalmente en tu cabeza. Vale, empieza desde arriba, baja hasta abajo, hace un quesito y se va. Vale, empieza desde arriba, hasta abajo, hace un quesito y va para aquí. Y ahora sí está la puerta hecha. Ahora sí está la puerta hecha. Vamos aquí. Y ahora sí os voy a saludar. Hola, mis niños. Todavía tengo que bajar más abajo. Me pego un tiro. ¿Y esto? ¡Más reflejo! Me pego un tiro. ¡Hola, Cayer! ¿Cómo estás? Buenas. Mira el perrete, chicos. Pero voy a hacer un SEO a Cayel. Si Misu me deja ver el teclado, que veo que no. Cayel hace stream, ¿vale? Cayel es un streamer que suele hacer cositas de rol, pero también hace directos de juegos. Y sobre todo, en plan, hace mucho, charla mucho. Y es muy simpático y las charlas son muy interesantes y está genial para tenerlo como... No, o sea, a mí me gusta mucho tener los directos de Cayel de fondico mientras hago cositas. Y no sé, hablan de cosas así como entre absurdas e interesantes. pero que yo no vine a hablar de mi libro. ¿Has visto? Yo los segundos de jugada de Winner ni entiendo ni madre y reviento el PC contra la pared. Es que siguen, coño. Seguía. Oh, ya sé cómo me las apaño para mantener mi color morado. Ojo. ¿Vas a contar tu secreto? ¿Y ahora qué ha pasado? ¡Se está yendo el agua! Uy, los 4 píxeles. ¡Se está yendo el agua! ¿Por qué se va el agua? Ay, no. Ya ha liado. Me voy a quedar sin el reflejo, ¿eh? Hostia, que hay más. Esto es para subir el agua y el otro es para bajar el agua. Buah, nos vamos a pegar un tiro. A ver. Hay uno en el suelo. Ay. Hay uno en el suelo. Mira. ¡Socorro! Solo te asusta. Soy yo. Aprovecho que estaba fatal la alergia en abierto para saludar al turno de tarde. Gracias, pues saludico. Estoy peleándome con los pules estos. A ver, yo es que quería ver un poco alrededor porque no estoy viendo yo el reflejo del agua, me estoy viendo un carajo. Supongo que eso lo puedo hacer, ¿no? Sí. Pero ahí abajo. No me dice. Ah, mira. Este sí refleja, pero es que está apagado. El que está apagado me da igual. Quiero ver el que está encendido. No. Como los debates de por qué el calor es mejor. Se ve el agua como en Venezuela, ¿no? ¿Qué? El calor es peor que el frío. Yo el helado me lo tomo cuando hace frío también, ¿eh? Que el calor no tiene nada que ver. No, esto es bajar el agua. Joder, macho, ahora tengo que subir el agua. Ahora tengo que subir el agua. Bueno, a lo mejor si bajo el agua
Ay, a lo mejor me dice el del otro. Me está diciendo el del otro, puede ser. ¡Ah, no! ¡Míralo, míralo! ¡Ojo! Ay, coño, la madre. ¿No? ¿No es así? Ah, no. Es así. Vale, 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 vale. Uy, bueno. Ah, es desde abajo. Ay, espérate, eso está en espejo. Vale. Ah, sí. ¿Cómo? No es desde arriba. Empieza abajo. Coño, que sí que estoy haciendo bien. Empieza abajo. Y hace un zigzag ahí raro. Lo estoy haciendo mal. Ahí. Ahí la. ¡Ah, chigüeña! ¡Chigüeña! ¡Ah, chigüeña! Ok. Ah, esperamos a que se llene esto. Está degranando con tantos problemas que no la dejan pensar bien. Chacho, la madre. Felicitar la Navidad, Navidad no es aburrido. Te lo ves venir, pero ahora. Claro, ahora es perfecto felicitar las Navidades. A ver. Ah, mira, mira, mira. Vale, vale, vale. Entonces, desde aquí. Hacemos así, hacemos así, hacemos así. Perfectísimo. Ahora, ¿cuál tenemos que resolver? Ese. Tenemos que bajar el agua otra vez. Dios mío, parezco el fontanero. Parezco el maldito fontanero. Bajando y subiendo, ¿eh? De verdad que me tenéis todos hasta el moño, ¿eh? Bajando, subiendo, subiendo, bajando. A ver, a ver. Ilústrame. 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 No me está ilustrando, ¿eh? No, porque desde ahí no llega. Vamos a ver la luz desde ahí. Madre mía. A ver, a lo mejor es que tengo que ir desde aquí. Ay, no, por aquí no es. Ay, encima, esto también es un maldito camino de rompecabezas. Me cago en la... Me cago en... A ver, desde aquí. Desde aquí no. Voy a matar a alguien. Voy a matar a alguien. No hay reflejo ninguno. No hay reflejo ninguno en eso de ahí. No hay reflejo. No. Mix ex ilustradora, ahora fontanera experta, ¿has visto? Es el ciclo sin fin. Sí, total. Hola, Corelas, ¿cómo estás? Buenas. Se fue, no se fue, porque vino Jerry. Ah, no, está bebiendo agua, está bebiendo agua. Está hidratándose el cuerpo. Chacho, este juego no lo puedo jugar más de una hora. Hostia. Llevo 2 horas. Oh. Uf. Es que no sé si a ustedes os pasa. Buah, a mí me pasa un montón, tío. ¿Será porque no he jugado muchos juegos en primera persona? Ah, en plan, cuando juego un juego en primera persona, no sé si es que a lo mejor me fijo mucho en muchos detalles. Y estoy pensando si son puzzles, pues más me mareo. Pero en plan, me da dolor de cabeza. Y me dan, luego de estar como un montón de tiempo con dolor de cabeza, me dan náuseas, tío. Espérate. Voy a descansar un poco. La vista. Voy a descansar la vista del scream. Madre mía. Es que también me pasaba con el de Princess of Persia. Bueno, de Princess. Oh. El del robot. Que hay como... Que son los puzzles son muy parecidos a los de Portal. Los de Portal no me pasaba, por ejemplo. En Portal nunca me ha pasado eso. Ay, no sé por qué me pasa. Pues ese juego lo jugué también. ¿Cómo es? Talos of Prince. Talos of Prince. Que va de que eres un robot y vas cogiendo, va de puzzles también. Pues me gustaba mucho el juego.
Pero dejé de jugarlo porque no podía jugar más de 20 minutos. Porque me daba un montón de dolor de cabeza y luego, o sea, aguantaba el dolor de cabeza, me daban náuseas, tío. Las náuseas sí que no las soporto. No me las tanqueo, las náuseas, eh. Hola, bien, ¿y ustedes cómo van con los puzzles? Pues bien, pues bien. Prendo las esperanzas y la autoestima por los puzzles. Yo sigo con la idea de sacar el martillo. Me da un martillo, todo arreglamos todo. Tengo un amigo que se marea y le dan dolores de cabeza con los juegos en primera persona. A mí es que no me había pasado nunca. ¿Será que es que yo no he jugado ju muchos juegos de primera persona? No, no he jugado muchos juegos de primera persona. Prácticamente no he jugado. No. El Portal. Pero yo jugué el Portal y no me mareé ni me dio na nada. ¿Será la edad? Me estoy haciendo mayor y ya las cosas en primera persona no van. ¿Cómo va el asunto? Mi ADN ha cambiado y ahora dice que cuatro cosas en 3D desde primera persona está mal. No sé. Llegamos a una edad. Llegamos a una edad en la que no se puede. Ay, Miso, ¿quieres comer? A ver. No pasa nada. Yo descanso un poquito. Hacemos un ya está así rapidito de 5 minutos. Bueno, que queda media hora de directo realmente. Pues que yo empecé el directo muy tarde hoy, chicos. Bueno, podemos hacer una cosa. Es que a mí me gustaría seguir jugando este juego. Hasta que Likis decida ir al médico. Yo voy a seguir con mi huelga de Danganronpa hasta que Likis vaya al médico. Podemos. Para que a mí no me. Uf, no me dé tan fuerte. Mira, ya se está relajando. Menos mal. Que tener náusea no mola nada, tío. Es como estar en un avión. Es como. No, mentira, en avión no. En un barco. Por ejemplo, yo cuando voy en barco no me mareo ni me dan náuseas. Pero cuando estoy en un avión. No, mentira, al revés. Cuando estoy en avión no me dan mareos ni me dan náuseas. Pero cuando estoy en el barco. En el Fred Olsen, no sé si lo conocéis. Bueno, si sois de España, sí. El de Natalia Américo, interpreto que no. Pues es que ese barco va súper rápido y te pones delante y las náuseas terribles. Pues eso mismo es lo que estoy sintiendo ahora. Parece que estoy en un puto barco. Ya fui al médico. sí, yo creo que tenemos que seguir con la huelga. Sí. Bueno, me tengo que ir. Adiós. Bueno, justo, amiga, gracias por pasarte. ¿Dónde está el comprobante? Jugamos al. Va, jugamos al ahorcado entonces. O usamos esto un momento. Voy a abrir el. Podré abrir. Uy, podré. Podré abrir el Clip Studio mientras tengo este juego abierto. Espérate, ¿puedo? Se guardaba solo esto, ¿no? Creo que se guardaba solo. Madre mía. Se guardaba solo, creo. Para jugar a este juego, yo creo que vamos a tener que dividirlo en dos. Hacer un descansito de, no sé, de Just Chatting o algo así. Y luego seguir, porque si no, yo no me lo tanqueo. Las náuseas estas, yo no me lo tanqueo. El dolor de cabeza a tope. Yo, la verdad es que cuando tengo dolor de cabeza, yo me lo tanqueo porque soy una mujer fuerte y dependiente. Pero las náuseas no. Las náuseas no me las tanqueo. En mi corazón, bebé, está la evidencia en mi corazón. No, quien se va, Hutomi. Alice no se va, se va Hutomi. Bastante este juego. Pues que claro, tenemos. Quedan 20 minutos. Yo creo que en 20 minutos es lo que tardamos en. Nada, yo creo que lo que vamos a hacer es cerrar el juego. El sonidito de. Te va a pasar mucho. Cerramos el juego. Y ya hacemos el ahorcado. Jugamos al ahorcado. Y ya cerramos el directo por hoy. Ya llevamos 2 horitas, casi medias. Y en 10 minutos. Bueno, no vamos a hacer las 2:30. Quedan 20 minutos, pero en 10 minutos tengo que dar la pastilla a Misu. Lo que significa que no voy a poder hacer las 2:30, sino serán 2:20. Algo es algo, dijo un calvo, chicos. Algo es algo, dijo un calvo cuando vio en su peine un pelo blanco, chicos, de verdad. Hay que apreciar los pequeños momentos de la vida. A ver. Estoy abriendo ahora mismo. Dios, ¿qué le pasó a la cámara?
la cámara, tío? ¿O soy yo? Son mis gafas. Es mi vista. Pero la veo como un poco saturado. Poco contraste. Es la cámara que se le ha ido la pinza, ¿no? Sí, ¿no? No sé. La vida. Chicos, la vida. No, sí, la cámara se le ha ido la pinza. La cámara, ¿qué le ha pasado a la cámara, tío? ¿A dónde se ha ido el contraste? ¿A dónde se ha ido el contraste? Vale, vamos a abrir el Clip Studio. Parece que tengo un filtro así, rollo... como rollo así, como... Vale, vamos a cambiar el directo a Just Chatting. Un Just Chatting. Si me deja cambiar al Just Chatting, claro. ¿Dónde está el Just Chatting? ¿Me han quitado? Chatting. Aquí está. Just Chatting, sí, efectivamente. Vale. Actualizamos. ¡Ah! Gracias por ese anuncio, Gatelli. Muchas gracias. Muchas gracias por ese anuncio. Vale. Estoy colocando todo en su sitio. Para poder poner el Clip Studio aquí. Si no, no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder hacer nada, chicos. No vamos a poder hacer nada. Vamos a poner esto aquí y esto aquí. Y hacemos así. ¡Ah! Vale. Coloca otro. Vale. Tenemos aquí el Clip Studio. Voy a poner eso. Misu, estás en medio como el miércoles, chico. Necesito poner la tableta donde estás tú. ¿Qué hago? Te subo al hombro. Hagamos un sacrificio para sacar el comprobante del corazón de Licky. Ay. Ya, qué gustote el arbustote, oh sí. Buah, qué maravilla, Misu. Venga, Misu, muévete. Aquí, mira. Ay, muévete. Ponte aquí las piernitas te puedes poner. Ahí la cara de Misu. Ay, que Misu es muy fotogénico. No, la verdad es que Misu no es muy fotogénico. Siempre que le saco una foto, tiene cara de drogado, de muy malo para la foto. En cambio, Aiko siempre sale perfecto y maravilloso. Pero Misu es el gato de las mil caras. Mira, Misu, un guante. ¿Te gustan los guantes? Me subiendo la mano de Miss, como quieres su madre. Ay, tengo aquí un cosito de estos. A ver si quieres jugar un reto. Mira, Miss. Me estoy muy feliz porque llevaba como un mes y pico sin jugar con nada. Mira, Miss. Lo tienes encima de tu cabeza. No sé si se está viendo, pero está dando patada. Ay, ya está. Vamos a la Danganronpa. Al Danganronpa no, no. Vamos al arcado. Bestia. La humano. La Misu es tan lindo que calma el cocoro verlo jugar. ¿A que sí? ¿Verdad? Uy. Ay, voy a buscaros una palabra. Licky pone la letra. ¡Yo sé que quieres la garopa! Estoy en huelga. Hablaré delante de mi abogado. ¡Hablaré delante de mi abogado! Ah, ¿sabéis lo que podemos hacer? Podemos jugar una horita. Yo creo que una horita me lo puedo tanquear. Jugamos una horita al The Witness y luego la horita que falta, no sé, jugamos al Genshin o otro tipo de juego así. ¿Qué os parece? Juguemos a las arcadas. Vale, vamos para allá. Venga, voy a poner esta, que me hace gracia.
Vale. Ay, que no tengo cargado el lápiz. Ay, son todo. Todos son ventajas en la vida. A ver, ¿dónde demonios? Vale, está el cable aquí. Chicos, tengo el cable aquí. No me llega. Uff, no me llega el cable. Me encanta este momento. Me encanta el momento en el que se me ha quedado sin batería el lápiz y no me llega el cable. No me llega el cable. Socorro. Pues nada, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? A ver cómo nos lo apañamos. ¡Es mi primera vez jugando al arcadito! Sí, me gusta la idea, fantástico. O te pruebas el juego que te recomendé. Guiño, guiño, codo, codo. No, no, sí, luego lo voy a mirar. Luego le voy a echar un ojo. Y lo pruebo. Mira a ver cuánto cuesta. Bueno, me dijiste que estaban gratis algunos. Vamos a hacer un 50-50. Vamos a hacer un 50-50. Para que no, para poder tanquearme, pues joder, macho. Las cercanas no se van, macho. Vale, empecemos. A ver. Ya está. A ver, de empezar a decirme eléctrica, que os apunto. Voy a hacer con este, porque si no. Voy a petar un montón. Decidme eléctrica, ya la palabra está ready. A ver, Licky, vamos a poner aquí. El sitio de Licky. Licky. Ay, Dios. Licky dice la letra A. La A. Está aquí. Aquí está la A. La O. La O no está. La O no está. Licky estrena palo. La B. La B tampoco está. Eso la di. Hacemos las dos palabritas y cerro directito. La B no está. Profe, no se le olvide calificar mi dibujo, porfa. ¿Cuál dibujo? ¿Cuál dibujo? A ver, ¿qué está pasando? ¡Ah! ¡Ay, qué chulo! En plan, lo recordaste y lo pusiste, lo pegaste en una hoja, ¿eh? Está guapo. Lo califico como un aprobado. Lo califico como un aprobado. Me gusta. A ver, la B. La E. La E, la S está. A ver. Aquí está la E. A ver. Tenemos aquí a Alice. La Alice, vamos a ponerla por aquí. Vamos a poner aquí su pedestal. Y Alice dice que la letra S. Y sí. Está aquí la letra S. Venga, sí, venga. Decime la treta. Venga, vamos para allá. Decime la treta. La C. La C no está. Espérate que tenemos rolón. Y yo tengo el sonido de los cascos bajados. La C no está. La C no está y Alice estrena palo. La P. No está, efectivamente. Lo tengo que mirar otras veces por si acaso. La P no está y vamos a meter a Gatelli aquí también. Gatelli. Ah, por cierto, a los nuevos no os he explicado cómo jugamos nosotros aquí al ahorcado. El ahorcado es como todos los ahorcados. Todo el mundo puede jugar al mismo tiempo, no hay ningún tipo de problema. Y la persona que gane se llevará una corona. Y el que más coronas tenga al final del stream, porque se puede canjear varias veces el arcado, el que tenga más coronas al final del stream es el rey o reina del arcado. El tema es que si mueres. A no ser que alguien te done una corona para que sigas jugando. O porque ya tengas una corona de otra partida y dices tú, bueno, pues lo canjeo. Así que eso. La P, la T, la T, 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 T. La T sí está, ¿eh? La T sí está. Cuba, no sé si la F es una F. O F de F. Es una F, Cuban.
¿Has dicho letra? Me voy a apuntar a Kuban también. Kuban. Voy a dejarlo pendiente por si acaso. La I. La I no está. ¡Estimulante! ¡No, no es estimulante! No, no, la I sí está. Encima yo... ¡Ay, no, que la lío! A ver, estimulante no es. Estimulante no es, Licky. El estimulante no es. Espérate, que te pongo el palo más bajo. Pero la I sí está. Aquí está la I. La F tampoco está, entonces. La F no está. Kuban, toma, un palo. Este no es palo. ¡Ah, no se vale! ¿Qué no se vale? Es que Licky lo dijo muy, 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 muy convencida, tío. Dijo, ¡estimulante! No, no es estimulante. Venga, dígame letritas, dígame letritas. Dígame letrita. Ay, 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 ay. Qué a gusto te está el miso. La U. La U sí está. Ahí está. Yo creo que ya lo podéis sacar, ¿eh? Pensé que lo adivino. ¡Estudiante! Ahora sí. Ahora sí, estudiante, efectivamente, estudiante. Como los estudiantes del Danganronpa. Ahí está la corona de Licky. Ahí tenemos la corona de Licky. Y vamos a buscar otra palabra. A ver si encontramos una palabra guay. Estoy buscando, estoy buscando. Preservativo. No. Que lo estaba escribiendo. A ver si va más rápido, pero bueno. La A, pero espérate que ponga la letra. Espérate que busque la palabra, Licky, por Dios. Ay, me gustaba la anterior. No. Ya no tengo la anterior. Ay, he bajado los FPS, los movimientos de la... Bueno, ya está. Yo no encuentro una palabra divertida. Qué desgracia es esta. Me ha vuelto a salir estudiante. Es que estoy buscando una palabra. Perdón, estoy buscando una palabra, chachi. Pero me salen palabras muy fáciles. Ya está, os vais a cagar. La última palabra de la noche. Que no me cabe, espérate. Espérate que no me cabe. A ver, vamos a hacerlo chiquito. Puede ser que sea un poco larga, Puede ser que sea un poco larga. No digo yo que no, Ya está. Venga, decidme en letra. Ahora sí, decidme en letra. Profe, ponle palito por afanada. Se la ponemos, se la ponemos. ¡La A! Pues mira, la A no es. La A no es. La A no es. Sí. Hay dos. A ver. Aquí. Ahí está la E. La O. La O también está. Aquí está la O. Tenéis la última letra, la última palabra. La última vocal. O. A O sí está. La T. La T sí también está. La T también está. Increíble la palabra sin A. Sí. La I.
Espérate. Acá aquí hay una y aquí hay otra. Ahí está. Venga, decime, decime la mala letrica. Está chungo, ¿eh? Esta vez sí que os mataré. ¿De? Hay una de. Hay una. Unidad de D. ¡Descubrí! Perdón mismo. Me asusté todo. ¡No! ¡Que lo dije! ¡Casi digo la palabra, tío! ¡No! ¡Sí que es descubrimiento! ¿Cómo? Porque dije des, tío. Dije des y ya está. ¡Tío! ¡Es que casi digo la palabra! ¡Dije des! Terrible destino. Bueno, ya está, pues Dicky es ganadora, ¿no? De todo el certamen. Terriblísimo, total. Mira, descubrí mi. Yo, jaja, ahora sí os mato. Liquid, no. I think no. Pues nada, Liquid tiene dos coronas. Es la ganadora. Es la ganadora de la. Es la reina del horcao. Es la reina del horcao. Problema, mándela donde el doctor, que no se va. No se va. Lo dije nada más por la D, cuando pusiste D. ¡Ah! ¡Ahí dije, ahí te voy, San Pedro! ¡Socorro! Pues nada. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Hasta mañana a las 8, no, pero... Hasta el directo de mañana. Vamos a ver a qué le hacemos raid. Vemos a qué le hacemos raid. Ha estado divertido, ha estado divertido. ¿Os gustó el de Witness? A mí me gustó. Lo malo es que me marea un montón y me da ahorcadas al final. Me da náuseas al final. Pero, no sé. Me gusta. Me gustan los puzzles. Tiene pinta que luego nos vamos a acabar todo. Porque va a ser muy difícil. Pero bueno, la vida es bella. La vida es bella. Y más bella es la camella. A ver, aquí hacemos raid. Vamos a mirar qué tenemos por aquí. ¿A quién tenemos por aquí? Hacemos raid a alguien que esté jugando también, ¿no? Alguien está jugando al World of Warcraft. Y está jugando al Majora's Mask. Ojo, ¿eh? Ah, ese señor está jugando a Legend of Zelda también. A ver, aquí lo hacemos raido. Hasta luego, profe. Nos vemos. Feliz noche en Españita. Yo voy a almorzar. ¡Oh! Almorzar, claro. Es que... Misu, no se duerma. Despídase, por favor. ¡Hola! Yo, bueno, chicos, vamos a hacer raid. A la noche. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me echaban de menos? ¿Cómo estás? Bien, yo ya me voy. ¡Ay! Está jugando al Linga... Nah, ya está. Ya sé a quién le podemos hacer raid. Ay, pero tiene un montón de gente viéndole. Ay, no. Tiene mucha gente. Pero está jugando al... Ay, no. Pero tiene mucha gente, chicos. Tiene mucha gente. Nada, vamos a irnos con Illustrator. Illustrator. Vamos con Illustrator. Vengo a aportar que sigo existiendo porque, aunque mal de salud. ¡Ay, qué ha pasado! ¿Qué? Y recordarte que aún te quiero y aprecio. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacerle raid a esta personica. Que tiene ahí a. Está jugando al Legend of Zelda, el del Majora's Mask. Tiene cuatro personitas nada más. Yo creo que le va a hacer ilusión. Si vamos a hacerle raid. Y yo, con Misu, me despido. ¡Hola, Jimbo! Voy llegando, ¿no? Que nos marchamos ya, chicos. Pues nada,
Nos vemos en el directo de mañana. Mañana lo mejor, lo más seguro es que por la mañana haya un poquito de jazz chatting, de working time. Pero mañana por la tarde va a ir directo, ¿vale? Por solo por la mañana. Va a haber working time mañana por la mañana. Pero por la tarde no va a haber directo. A tu salud, Jimbo. Muchas gracias por el agua. Ahora sí que sí. Agua a mí, se dieron agua. Sí, sí, ya bebí el agua. Ya la bebí. Bueno, ahora sí. Nos vemos en el siguiente directo. Nos vemos en el directo de mañana. Chao, chao. Adiós. Descansen, duerman bien, coman bien, aliméntense. Descansen, beban agua y todo ese tipo de cositas.